¿Quién está? Quiero borrar los momentos que juntos vivimos con las copas llenas. Quiero matar los dolores que siente mi pecho y que me atormenta. Maldita soledad de estar sin ella. El amor no nació para mí. Esta es la última vez que entregué el corazón. De nada valen los besos si en el alma está la traición. Hola, muy pero muy buenos días. Qué alegría estar con ustedes otra vez en este programa La Mañana, de verdad que es la mejor manera de iniciar una mañana con sentimiento, pero obviamente tanta clase de sentimientos. Hoy es un sentimiento, pero es de alegría, de buena vibra, de buena energía, porque estamos con ustedes, gracias a ustedes, que ustedes eran siempre nuestros principales invitados. Hoy estamos, iniciamos con esa música súper linda, además que está con nosotros Ángel García. Ángel García, un artista de la región, orgullo de nuestra tierra. Qué bueno tenerlo con nosotros en el set, pero ya vamos a hablar con él. Pero antes quiero saludarlos a todos ustedes, decirles que gracias a Dios, ante todo la gratitud, como siempre lo digo, gracias a Dios por todo lo que tenemos, gracias a Dios por todo lo que nos rodea, además gracias a Dios por toda esta oportunidad que nos da de estar frente a todos ustedes. Ya saben que las personas que si no están conectadas en este momento a través de nuestro cable operador, el canal 97 y el canal 2 de Legon Comunicaciones, nos pueden ver a través de nuestra señal Facebook, canal CNC, nuestro Facebook Live, y también obviamente nuestro canal aliado Channel Plus, canal número 10. Definitivamente, como siempre lo digo, no hay pretexto para perderse el programa a la mañana, y menos hoy, un día como estos felices, que estamos irradiando esa energía. Ante todo, agradecerles a ustedes que siempre están allí conectados desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, que para nosotros es un orgullo recibir de parte de ustedes todos esos comentarios tan positivos, y que siempre han dicho, el programa La Mañana se ha convertido en un programa definitivamente, no solamente de entretenimiento, como un magazine, sino lo más bonito de nosotros que tenemos es que el programa La Mañana resalta mucho la cultura, el arte y todo lo que es la música. Bueno, y también quiero comentarles que seguimos apoyando siempre la campaña del amor propio. Recordemos eso, que nunca va a faltar la campaña del amor propio, es desconectarse del celular al menos 2 horas al día y dedicárselos a seres queridos. A veces nosotros lo que hacemos es que de pronto ocupamos el tiempo con las redes sociales y no le ocupamos el tiempo a esas personas que tenemos, y por eso es tan importante. Y le agradezco una vez más al Centro Comercial Bolívar Plaza, que se une a esta gran campaña de amor propio. Gracias al señor Jorge Tamayo, que hace siempre que nosotros estemos con esta campaña liderándola, y obviamente a todos ustedes de otros países, un saludo muy especial a la gente que se conecta con nosotros desde España, desde Estados Unidos, desde Canadá y en fin, desde todos los rincones del mundo, porque el programa La Mañana es eso, llegar al corazón de todos ustedes. Bueno, les comento que en el día de hoy fueron el artista que tenemos, que ya vimos al inicio del programa, Ángel García. Pues obviamente nos acompañan otras personas. Les cuento que hoy viene Capil Bronze, Jaime Breakerman, una persona que ya ha estado acá en el set de La Mañana contándonos de todos los procedimientos que se hacen, no solamente capilar, sino también facial, y hoy nos va a hablar de algo, y me parece muy positivo, es a todas las personas sobre la micropigmentación. No va a hablar exactamente decir, bueno, hacemos de esta manera, no, son las conferencias que Jaime Breakerman dicta, esos cursos para que las personas que quieran iniciar un poco en la parte de estética también lo puedan lograr, y con Jaime Breakerman obviamente lo pueden también hacer. Tenemos desde la Virginia también un invitado muy especial, hoy nos acompaña en el set de La Mañana. Él es un manager, un líder en la región, y especialmente desde el Puerto Dulce nos acompaña hoy, y les cuento que se trata de Andrés Felipe Cañola. Él es manager musical, les cuento que es León Industria. Él está manejando y liderando esto en el Puerto Dulce de la Virginia. Me gusta mucho porque son personas líderes en la región, son personas que están haciendo crecer obviamente nuestro eje cafetero, nuestro territorio, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de esto también. Bueno, quería comentarles también que Alejandra Morales, ella es una de las reinas de la Corporación Belleza de Risaralda, y también viene Harrison Rivas, él es Mr. Hanson Colombia, Risaralda, y nos acompañaron hoy en el set de La Mañana. Como pueden ver, hoy el set está engalanado no solamente de una mujer bella como es Alejandra Morales, sino también que el Mr.
¿qué es un mister? Obviamente nos va a decir qué significa ser un mister, qué es la función de un mister. A veces nosotros decimos, pero ¿para qué sirve un mister? ¿Para qué sirve una reina? Pero ellos nos van a sacar de dudas porque realmente es mucho lo que pueden hacer. Y bueno, definitivamente no puede faltar la parte del entretenimiento que tenemos en el día de hoy. Mejor dicho, este programa en el día de hoy está cargado de emociones y ante todo de buena vibra y buena energía. Pero les quiero decir a todos que la campaña del amor propio, obviamente, son 2 horas desconectarse del celular y dedicarle a los seres queridos. Pero aquí sí no aplica esa campaña, ¿sabe por qué? Porque en estas 2 horas sí no se pueden desconectar. Porque aquí inicia el programa número 1 del Eje Cafetero, La Mañana. Cuando iniciamos la mañana, obviamente iniciamos la mejor manera de iniciar una mañana, con buena energía y esa música de sentimiento que llega al alma. Y cuando yo les decía, hombre, qué bonito cuando nosotros nos irradiamos de esas personas que nos contagian de alegría. Además que tenemos en el set 2 invitados, está Jaime Breakman ya acá con nosotros y está Ángel García, que ya tuvimos la oportunidad de verlo al inicio del programa, pero ya es hora que ustedes digan, ¿quién fue esa persona con que hoy se engalanó el set de la mañana? Pues Ángel, bienvenido al programa La Mañana y qué orgullo tenerlo nuevamente con nosotros. Juan, un placer estar acá, un placer poder nuevamente estar frente a las cámaras, saludar a todos los televidentes en sus casas. Sí, pues feliz, feliz nuevamente estar acá acompañándolo, Juan. Bueno, para nosotros es un orgullo, le cuento, digamos, algo, Ángel, y es lo siguiente. Usted ahorita inició con una canción, Ángel, y me llama mucho la atención porque eso es que esa canción ha pegado, además que esa forma como usted interpreta, con ese sentimiento, y la gente quiere saber, bueno, Ángel, ¿de dónde es? Yo sí sé, obviamente, porque detrás de cámara hemos hablado un poquito acerca de todo lo que él hace desde el momento que ha incursionado en el mundo de la música popular. Bueno, pero ¿cómo nace Ángel García? ¿Hace cuánto tiempo está en el mundo de la música? Bueno, hace aproximadamente 15 años empecé con lo del género popular. Hace 10 años aproximadamente grabé mi primer trabajo musical que tituló Amiga. La verdad, pues aún se escucha mucho, he tenido muy buena aceptación con la gente con este álbum, con mi primer álbum musical. Y desde ahí empezó a gustarme mucho la música popular, porque antes hacía pues otro género. Yo empecé en la Casa de la Cultura, en el municipio de Santuario, que soy oriundo de allá. Entonces, poco a poco fuimos incursionando en el mundo de la música popular, y así pues poco a poco llegamos a este álbum musical que es El Amor No Nació Para Mí. En esa trayectoria he compartido tarima con muchos artistas, he podido vivir muchas experiencias bonitas al lado de la música, al lado de mi guitarra, por eso no la dejo. Entonces quiero mostrar este álbum, y por eso empecé con El Amor No Nació Para Mí, para mostrarles un poquito de qué se trata este álbum, que tiene 10 canciones, viene con un dúo con el Chico Jaramillo. Bueno, hay una variedad impresionante en este álbum, El Amor No Nació Para Mí, Juan. Cuando dice El Amor No Nació Para Mí, la vez pasada que estuvimos y tuvimos la oportunidad de tenerlo acá, obviamente en el programa La Mañana, usted me decía El Amor No Nació Para Mí. ¿De dónde surge esa canción, El Amor No Nació Para Mí? Juan, pues mire, en esta vida hay amor y desamor. Nosotros le cantamos al amor, al despecho. Siempre hay un motivo como para componer lindas canciones, y hay gente que tiene desamor, y bueno, es una buena canción como para que la gente disfrute de una buena música, de una buena compañía también, y de una buena copita, porque la música popular hoy en día se puede escuchar en cualquier lado. No eres como antes, que solamente era como para, decían, no, esa música es de montañeros. Pues ahorita la música popular ha dado un giro grandísimo y la podemos escuchar en los centros comerciales, en tanto estratos altos como bajos. Entonces el género popular, la gente joven, la gente de adulta, entonces el género popular la verdad ha ido incursionando en todo. Sabe, Ángel, que eso sí me parece muy bien lo que acaba de resaltar. Es verdad, a la gente joven le gusta mucho ese género. Además, a mí me gusta muchísimo la música popular. Yo soy amante número 1 de la música popular. Y nuestro invitado también que tenemos acá, yo le hago una pregunta antes, Ángel, porque esto apenas inicia con usted y vamos a conocer muchas cosas de Ángel García. Ángel, ¿a usted le gusta cuidarse, digamos, la piel? Bueno, todos los cuidados
¿De belleza también? Sí, claro, a mí me gusta mucho. Es que hay que cuidarse, ¿sabe por qué? Porque es que muchas veces a veces nosotros decimos, no, es que esas cositas no hay que hacerlas. No, nosotros nos debemos cuidar. Y para eso se encuentra con nosotros Jaime Breakerman de Capil Bronze. Jaime, bienvenido al programa La Mañana y qué bueno tenerlo acá en esta mañana tan especial, donde todos estamos irradiados no solamente con sentimiento, con obviamente con nuestro artista en el día de hoy, Ángel García, sino también usted trayéndonos todo eso tan positivo como son los cuidados. Jaime, buenos días. Muy buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación. Al compañero de Seth, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Pues nada, Juan, muy contento de estar acá nuevamente dándole estos tips y estos procedimientos que son para el cuidado personal. Sabemos, si les dije al inicio del programa, Jaime, que hoy no vamos a hacer ningún procedimiento acá en el set de la mañana, pero sí vamos a tener algo, y es que usted nos va a hablar acerca de las conferencias y capacitaciones que está dando para que las personas que quieran de pronto digan, bueno, yo quiero aprender algo de todo lo que hace Capil Bronze. Aquí está Jaime Breakerman, que les va a explicar, ahí vemos en pantalla las redes sociales. Jaime, ¿qué son esas capacitaciones y conferencias que está dando en este momento? Bueno, son referente a todo lo que yo hago. Es, por ejemplo, la micropigmentación capilar, que está a cargo mía y del maestro Wilson Murillo de micropigmentación WM. Lo que es el Baby Glow, que sirve para eliminar todo tipo de manchas, ya sea del sol, de estas luces, todo tipo de manchas. El otro se llama Plasma Fibroblast, no invasivo. Es muy importante porque al final todo procedimiento invasivo tiene consecuencias, mientras que esto va directamente a la piel. Entonces, estamos dando estas capacitaciones, ahí pueden ver las redes sociales, pueden ver todos mis números y todos los procedimientos que hacemos en Capil Bronze. Bueno, si eso es lo que estamos hablando, de que es lo que realiza Jaime en Capil Bronze, pero vamos a hablar del tema específico. Ustedes están dando unas capacitaciones, ustedes dando unas conferencias, ¿dónde, en qué lugar? Y vamos a promocionar esa parte, que eso es lo que queremos en el día de hoy, que todas las personas que están conectadas en este momento y se acaban de conectar, estamos con Jaime Breakerman, una persona que está hablando de las conferencias que se dictan allí, y obviamente no puede decirles, y las personas que de pronto se acaban de conectar también, estamos con Ángel García. Mejor dicho, hoy estamos súper contentos acá. Hablemos de las capacitaciones, Jaime. Bueno, las capacitaciones son cursos teórico-prácticos que va con su kit incluido, kit de trabajo. ¿Qué le incluye el kit? Todo lo que necesita para realizar este tipo de procedimientos, ya sea en el plasma fibroblast, en el baby glow o en la micropigmentación capilar. También tenemos uno que es muy importante, el de camuflaje de estrías, que usa mucho. Es muy completo, ya que ese va camuflaje de estrías, ojeras, cicatrices. Todas estas capacitaciones van con un kit de trabajo, aparte del kit de trabajo va con su certificado. Bueno, qué bueno saber esto, porque las personas a veces dicen, bueno, da las capacitaciones, da todos esos talleres, pero bueno, están certificados. Sí, lo acaba de decir Jaime, están certificados. Bueno, Jaime, obviamente, ¿cuánto dura un seminario de estos? O sea, usted dice, bueno, la persona se inscribe, y antes de eso, vamos a hablar de eso, ¿dónde se pueden inscribir? Ya vimos las redes sociales, pero si la persona dice, yo me quiero inscribir, es personalizado, obviamente. Sí, personalizado, son capacitaciones personalizadas. Usted puede dirigirse a la carrera séptima, número 2236, Centro Comercial Fénix. Estamos estrenando local, Juan, estás cordialmente invitado en el segundo piso. Están estrenando, además ya obviamente estoy invitado siempre porque estoy en las mejores manos de Jaime Breakerman, que ya obviamente he estado con él haciéndome unos procedimientos, y les puedo decir que es una persona idónea en el tema, y un nuevo local definitivamente maravilloso, porque siempre donde uno llega, donde Jaime, no solamente lo atiende bien, sino también esa familiaridad con que lo recibe a uno. Bueno, Jaime, sí, ya vamos a seguir hablando con usted, porque también se encuentran con nosotros del Puerto Dulce de la Virginia, está con nosotros Andrés Felipe Cañola, ya va a hablar con nosotros, pero yo quiero darle paso a Ángel. Ángel, cuando hablamos de que usted es un pereirano regionalista, definitivamente orgullo de acá, ha ido a muchos lugares ya, ha recorrido muchos lugares. Cuéntanos un poco de esa trayectoria que lleva durante todo este tiempo. Bueno, hemos tenido la oportunidad, Juan, de recorrer prácticamente todo Colombia. He visitado sitios espectaculares, toda clase de públicos, diferentes escenarios. Y he compartido con muchos artistas grandes a los cuales he aprendido mucho, y que pues poco a poco he podido llegar donde estoy. La verdad, pues queremos seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo, y vamos a seguir subiendo esa emoción y esa alegría y esa vibra que tenemos acá en este programa, en esta mañana, que siempre estamos felices. ¿Y cómo vamos a subir esa energía? Pues con una de sus canciones, interpretándonos de esos temas. Bueno, Ángel, cuando usted llega a una tarima, cuando llega a un escenario, siempre le dicen, Ángel, no puede faltar esta canción. ¿Cuál es? Amiga, esta canción es de mi primer álbum.
siempre me dicen, Ángel, yo quiero que me cante Amiga, Amiga. Y yo, ¿pero dónde escuchan esta canción? Porque pues hace tiempito la promocioné, pero de igual forma se acaban los corazones. Vamos a escuchar Amiga entonces. Amiga, qué bueno que te encontré, amiga. No puedo evitar lo que siento y no puedo parar de pensar en ti y me muero. Cuando te despides con un beso, te extraño cada día y no puedo ocultarlo más. Por ti siento un amor que no logro apartar, no lo puedo sacar ya de mí. Necesito de ti un sí. Recuerdo la noche que te conocí, no lo niego. Casi no me pude dormir y cuando te saludo con alguien más, no te niego que quiero ocupar su lugar y no puedo negar que te quiero, no puedo negar que por ti muero, no puedo parar de pensar en ti. Ya lo sabes que te quiero, ya sabes que soy sincero y no puedo cambiar que me enamoré de ti. Ahora sí entiendo por qué la piden siempre, Ángel. Definitivamente qué canción que usted la interpreta. Además que ese sentimiento, yo ahorita sí entiendo por qué coloca Ángel García con sentimiento. Obviamente florece sentimiento cuando usted canta y esa energía que transmite. Definitivamente yo seré el primero que va a seguir pidiendo esa canción, amiga. Definitivamente hermosísima. Muchas gracias, Juan. Sí, en todas las plataformas la podemos encontrar, en YouTube y en las diferentes emisoras. Aquí sonamos en diferentes emisoras comerciales y la meta es pues volverle a hacer otra vez el video y volver a mostrar esta hermosa canción. Bueno, ustedes, yo me imagino que ya en casa están viendo todo lo que está pasando hoy en el programa La Mañana. Artistas, estamos hablando con Capil Bronze, también con Jaime Breakerman. Pero ¿sabe que el Puerto Dulce de la Virginia, le gusta la Virginia, Ángel? Sí, claro, yo paso mucho por ahí, siempre voy y me como un cholado, una ensalada de frutas. O sea, tengo muchos compañeros ahí también. Porque es del Puerto Dulce de la Virginia, nos acompaña Andrés Felipe Cañola. Andrés Felipe es manager, obviamente, también de León Industria. Y bueno, sabe que estamos aquí conectados todos acá en el set de La Mañana porque estamos con el arte, con la cultura, con la música. Andrés Felipe, muy buenos días y bienvenido al programa La Mañana. Buenos días, Juan. ¿Cómo se encuentra, hombre? Pues yo me encuentro muy bien. Yo me encuentro feliz de estar acá, obviamente, acompañado de todos ustedes. No sé cómo se siente usted, pero yo creo que usted está contento también ver un artista acá de la región. Y obviamente que usted también es una persona que lidera y también esta parte de los artistas de la Virginia, del Puerto Dulce. ¿Cómo es ese proyecto que tienen ustedes con León Industria? Primero que todo, pues bastante feliz y más sintiendo el calor de todas estas grandes personas que me acompañan en este momento. Y pues ya que me comentabas sobre el artista que nos acompañó y respecto al proyecto al que inicié hace un par de meses, pues bastante dedicado en estos momentos, pues de verdad es algo que no me esperaba, Juan, algo que no me esperaba en realidad, y en estos momentos nos atrevimos y de verdad que nos estamos dando a conocer. Gracias a Dios y todo va muy bien. Felipe, ¿cuánto lleva ese proyecto con León Industria? ¿Cuánto lleva? Alrededor de 6 meses y medio, Juan. ¿Y cuántas son las personas que lo conforman allí en la Virginia? ¿Cuántas son esas personas que están trabajando día a día por esto? Empezamos 5, pues por algunos motivos ya quedamos 4 personas. En este caso, pues 3 artistas y mi persona. Bueno, yo tengo entendido que ya han tenido muchas presentaciones, han hecho muchas cosas, pero ¿cómo es el apoyo, digamos, allí en la Virginia para ustedes? Porque realmente yo sé que muchas veces hemos hablado de eso, que a veces falta mucho apoyo. ¿Cómo ha sido el apoyo con León Industria, no solamente en el eje cafetero, sino allí mismo en el Puerto Dulce, que es la Virginia? En ese sentido, de verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar. Pues muchas personas dicen que no, pero en este caso me siento bastante acompañado y apoyado por todo el municipio, y de verdad que pues creo que cuando uno va de la mano de Papito Dios y con un propósito muy puntual, todo sale perfecto.
Y muy bueno todo. Verdad, Felipe, eso que acaba de decir de la mano de Dios y que todo sale perfecto cuando nosotros estamos de la mano de Dios, como siempre lo decimos acá. Y la gratitud es lo más importante y por eso pues, quiero preguntar a Jaime. Jaime, durante todos estos días de las conferencias que está dictando, ¿cómo ha sido la gente? O sea, ¿cómo ha sido llamándolo? ¿Realmente la gente sí quiere aprender? Sí, Juan, y afortunadamente pues, me ha ido muy bien, gracias a Dios, como lo decía acá el compañero de SEC. Esto es algo como su trabajo, su fuente de ingreso, y su propia empresa es usted. No tiene que hacer una inversión muy alta, y donde usted se vaya lleva su arte, que es lo que se trata todo el tema de la estética. Como hay muchas personas me preguntan que a mí cómo me va muy bien, gracias a Dios, y que es un arte que yo lo llevo donde esté. No necesito una empresa para poder ejercer lo que estoy estudiando, lo que estoy haciendo y las capacitaciones que estoy dando. Otra cosa, yo estoy de acuerdo con que todos estudiemos, pero todos sabemos de que el negocio del futuro es la tecnología y la belleza. Obviamente la belleza ante todo, y además porque estamos en una época, Jaime, donde todos queremos cuidarnos, todos queremos vernos bien. Y quiero, Jaime, que le reitere a todas las personas que nos están viendo, se acaban de conectar en este momento, que estamos con Capil Bronze, Jaime Breakerman, una persona que realmente lo que quiere es liderar esos proyectos de cómo dar esas capacitaciones, esas conferencias acerca de cómo cuidarse, Jaime. Entonces vamos a repetirle ya dónde se pueden comunicar. Estamos viendo en pantalla las redes sociales, pero también obviamente con usted en la dirección, y que las conferencias y capacitaciones son personalizadas. Sí, Juan, son totalmente personalizadas, puede aprender desde cero, no necesita tener algún conocimiento previo, usted puede aprender, sea cualquier ama de casa, cualquier profesión que tenga, porque en esto he visto muchos doctores, médicos, abogados que están vinculándose al mundo de la estética, porque realmente los dividendos son muy buenos y que tiene trabajo siempre va a tener trabajo, porque todos queremos vernos bien. Todos queremos vernos bien, y obviamente con Capil Bronze lo vamos a hacer más, porque realmente lo que dice Jaime es, deben llamar, obviamente, o comunicarse en las redes sociales, al teléfono 317-280-0282, para que ustedes se capaciten, se instruyan en esta parte tan bonita como es cuidarse. Cuidar no solamente lo que dice Jaime, es que hay que cuidarnos de todo, definitivamente la salud es muy importante. Bueno, Ángel García, nuestro artista en el día de hoy. Ángel, cuando ya estamos obviamente muy avanzado el año, ya se nos está yendo el año, prácticamente estamos a un mes ya o menos de un mes. Bueno, cuénteme qué tiene, qué proyectos tiene ahora. Pues bueno, estamos en este proyecto que es dar a conocer a lo que más se pueda, a muchos lugares de Colombia, del exterior, que es El Amor No Nació Para Mí. Tenemos presentaciones ya, gracias a Dios, pues todo este fin de año está copado, a pesar de que la música popular, pues en este tiempo baja, resulta que esta vez nos está pasando un fenómeno impresionante, que escucha música popular todo el año. Entonces tenemos privados, tenemos presentaciones en diferentes pueblos, y bueno, no, pues seguir haciendo música. Viene el proyecto que es hacer el video de la canción 15 días que hice a dúo con el Chico Jaramillo. La verdad, hicimos un sondeo en esos días, fuimos a diferentes conciertos con el Chico y presentamos esa canción y la gente la cantaba. ¿Cómo se llama? 15 días. Pues ya la vamos a escuchar también, obviamente, claro. Pero yo quiero preguntarle a Jaime y a Felipe, ¿El Amor No Nació Para Mí? ¿Lo han escuchado? El Amor No Nació Para Mí, ¿de qué artista? Pues es que sabe qué artista es, nada más ni nada menos que de Ángel García. Acá lo tenemos, y El Amor No Nació Para Mí. Nosotros tenemos que escucharlo, Ángel, definitivamente, con esa canción que hoy le dimos apertura a este programa, La Mañana, porque es la mejor manera de iniciar la mañana, y obviamente continuamos con esa buena energía y esa buena vibra. Ángel, El Amor No Nació Para Mí. ¿La interpreto en vivo o en el video? No, nosotros no queremos videos acá, nosotros queremos a capela con usted, obviamente eso es lo que queremos. Perfecto. Aquí en este bar, quiero borrar los momentos que juntos vivimos con las copas llenas. Quiero matar los dolores que siente mi pecho y que me atormenta. Maldita soledad de estar sin ella. Sé que no volverá, y aunque mucho la ame, no puedo obligarla a que ella me quiera. Aunque todo le di, al final comprendí que su amor yo no era. Hoy me toca perder, mi consuelo es las botellas. El amor no nació para mí. Esta es la última vez que voy a llorar y a sufrir.
nunca más volvería a caer en la trampa de una mujer. El amor no nació para mí. Esta es la última vez que entregué el corazón. De nada valen los besos si en el alma está la traición. A ver, el aplauso fuerte de todos los compañeros del CED acá para Ángel García, definitivamente, y del programa La Mañana. Gracias. Un artista de lujo acá en el programa La Mañana. ¿Cómo lo ve, pues, Felipe? Usted que también es un manager y lidera también todo esto allí en el Puerto Dulce, la Virginia. ¿Cómo ve nuestro artista en el día de hoy? Impresionado, impresionado, Juan. Pues no me esperaba con esta compañía, pero te admiro, campeón. Te admiro, sí, gracias, y mi respeto. Bueno, nosotros admiramos todos los que estamos acá en el programa La Mañana, porque realmente lo que queremos es resaltar no solamente el arte, sino también lo que están haciendo ustedes, muchachos, porque también Felipe y obviamente Jaime, lo que está haciendo ahora es liderar esta campaña tan bonito, como decir, hay que cuidarse, y usted también con León Industria, obviamente, apoyando a todos los jóvenes del Puerto Dulce. Bueno, Felipe, en esta parte, antes de irnos a comerciales, porque ya tenemos sorpresa, que hoy les digo, si ustedes quieren verse bien, un look especial, pues está con nosotros una barbería de la región, y ya le vamos a dar paso a Estefanía en segundos, porque se encuentra con ellos ya, pero primero yo quiero hablar con Felipe, y es Felipe, hablemos de esta parte del Puerto Dulce. Hay mucho talento, ustedes tienen allá en la Virginia, muchísimo. Sí, bastante, Juan, de verdad que son cosas que hay veces, en ocasiones, que los jóvenes no persisten, pues de verdad que en esas ocasiones creo que hay que esculcar esos tesoros que tiene ese Puerto Dulce, porque de verdad están escondidos, pero de que se están, sí, y de que se encuentran. Están escondidos, pero para eso está usted, que los está descubriendo y los está ayudando a que se promocionen, a que los conozcan, que eso es lo más importante. Y esa parte yo creo, Felipe, que hay que resaltar, y cuando yo hablo de un manager, y lo puede decir Ángel, que usted tiene su manager también, son personas que les toca duro, no son personas que a veces, de pronto yo digo acá en el programa La Mañana, no solamente somos Estefanía, no solamente soy yo, sino que también hay un grupo de trabajo detrás que nos apoya. Por ejemplo, en el caso suyo, sé que Leito Pareja está al lado suyo, siempre luchando para que usted siempre esté bien, impecable, no solamente en sus cosas, sino en todas sus presentaciones. Todas esas personas hay que también, obviamente, resaltarlas. Sí, de verdad, Juan, esto no es solamente cantar, personas que le ayudan con los videos, con la imagen, en las redes sociales, los representantes, los managers, sí, siempre son buscándole trabajo a uno, vea, preséntese allí, vaya allí, o siga de entrevistas. Entonces es un trabajo que es en grupo, esto no solamente es cantar. Así es. Bueno, yo les quiero comentar a todos ustedes que ya en segundos está con nosotros también, si quieren verse bien, obviamente esa barbería que hoy nos acompaña, y van a hacer un corte acá en el set, también estará nuestra señorita, una reina, nuestra señorita Colombia, que nos representará en Perú, y también estará Harrison Riva, nuestro Harrison Colombia, él estará con nosotros en el set de La Mañana, pero eso en un momento. Nos vamos a dar una pequeña pausa comerciales y ya regresamos con el programa número uno del Eje Cafetero, este La Mañana. Todo lo que pensamos nos genera emociones, pero ¿sabías que lo que comes afecta positiva o negativamente tu estado de ánimo? El consumo frecuente de cosas como hamburguesas, perros, papas, gaseosas y frituras pueden tener bajas en tu estado de ánimo, así como pereza y sueño pesado. Por lo contrario, el consumo frecuente de agua, legumbres, frutas, verduras, complementado con actividad física, siempre te hará ver radiante. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo te quieres sentir? Elige tener una vida emocional sana. Aquí te dejamos unos tips para que empieces. Consume 5 porciones de frutas y verduras cada día. Consume regularmente agua, carne, lácteos, tubérculos, cereales y raíces. La Fundación Vida con Propósito nos recibió para realizar estimulación motora, actividad física y tamizaje a nuestros adultos mayores. Capacitamos a los habitantes del barrio Altos del Otún para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Con el fin de evitar intoxicaciones, llegamos hasta el corregimiento La Bella para sensibilizar sobre el buen uso de agroquímicos en el sector.
estudiantes, padres de familia y maestros de la Inmaculada se unen en el Comité de Convivencia Escolar para la Protección de la Salud Mental. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. Hola, hola amigos de Eje Cafetero Gourmet, yo me siento súper feliz en el lugar que estoy porque me trajeron un pedacito de México aquí a Pereira. Precisamente estoy en el restaurante Moles, un lugar que se especializa en la cocina más deliciosa mexicana. Estoy con Andrés, que es el creador de esas delicias, que nos va a contar qué nos vamos a comer por ahí. Bueno, lo que tienes en este momento es una sopa tarasca, es una cremita de frijol negro mexicano, bien acompañado de tortillas de maíz, queso panela, es muy deliciosa. Después vamos a encontrar el plato fuerte, que es un lomo al tequila, que viene acompañado de una mantequilla de tarzopata y reducción de jamaica, delicioso. Y por último vamos a cerrar con un postre de chile negro y un crocante de queso espectacular. Mientras estabas hablando, lo seguí comiendo porque esto está demasiado rico, como dicen vulgarmente, de muerte lenta, así que no dejen de venir a Moles Restaurante, que está delicioso. Sonríale a la vida, vales mucho. La práctica de hábitos saludables como el ejercicio físico, actividades recreativas y una buena comunicación familiar y con tus amigos, además de la sana integración social, contribuyen a prevenir conductas autodestructivas y suicidas en las personas con ansiedad y depresión. La vida siempre es la primera opción. Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S Hospital Santa Mónica, a través del Plan de Intervenciones Colectivas PIC. Todo lo que pensamos nos genera emociones, pero ¿sabías que lo que comes afecta positivo o negativamente tu estado de ánimo? El consumo frecuente de cosas como hamburguesas, perros, papas, gaseosas y frituras pueden tener bajas en tu estado de ánimo, así como pereza y sueño pesado. Por lo contrario, el consumo frecuente de agua, legumbres, frutas, verduras, complementado con actividad física, siempre te hará ver radiante. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo te quieres sentir? Elige tener una vida emocional sana. Aquí te dejamos unos tips para que empieces. Consume 5 porciones de frutas y verduras cada día. Consume regularmente agua, carne, lácteos, tubérculos, cereales y raíces. Aguas y aguas. El agua es vida, salud, alegría. El agua es bienestar. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida. No la malgastes. Protejamos los bosques de nuestras cuencas en ríos y quebradas, porque sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. Aguas y aguas, nuestra presa. Un centro de desarrollo tecnológico, un centro de ciencia, como es este de, para la agricultura, se va a contribuir a generar más conocimiento, más tecnología para un sector tan importante para el país. Entonces aquí el trabajo de la gobernación es determinante. Los expertos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la inversión de 35 mil millones de pesos aprobados para 5 proyectos de innovación, entre los que se incluye el Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque en agroindustria. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Aguas y aguas. Luego de diversos análisis de laboratorio, se llega a la conclusión de que el agua de Aguas y Aguas de Pereira es un agua potable y apta para consumo humano. No somos el foco de contaminación de hepatitis A, está comprobado. Y nosotros con confianza le podemos decir a la gente que la tome de la llave. El agua de Aguas y Aguas de Pereira es agua apta para consumo humano. Yo me la tomo de la llave y me la tomo con confianza. Me encanta el agua de la
Y continuamos en esta mañana definitivamente tan alegres con Ángel García, un artista de la región, orgullo de nuestra tierra, obviamente. Yo creo que todos estamos felices y las personas que están conectadas también darle los agradecimientos que desde las 9 de la mañana se han conectado con nosotros y definitivamente gracias porque ustedes siempre serán nuestros principales invitados. Obviamente tenemos invitados de lujo. Bueno, lo prometido es deuda. Yo les dije desde que iniciamos la mañana que si ustedes querían verse bien, eso para los caballeros, quieren tener un buen look, quieren lucir bien, no solo siempre aquí se trae temas para la mujer, también para el hombre, porque es que debemos cuidarnos y nosotros también debemos mantener bien, no nos podemos quedar atrás, no solo siempre son las mujeres. Y hoy Estefanía, obviamente se encuentra muy bien acompañada. Estefanía, ¿de quién se trata de los invitados en el día de hoy acá en el programa La Mañana? Y bueno, dar la bienvenida a Estefanía, muy buenos días, ¿cómo amanece? Que no la había saludado en este día. Muy buenos días, Juan, y muy buenos días para todos los televidentes del programa La Mañana. Les doy la bienvenida acá a esta parte que va a ser muy especial porque vamos a estar haciendo unos cortes muy especiales para todos los caballeros que están en casa. Yo estoy con Aldebarán Club. Ellos son una barbería que les va a enseñar el día de hoy a hacer un corte en vivo. Bueno, acá me encuentro con Steven. Él va a ser una de las personas encargadas y también con Wilmar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Estefanía. El día de hoy vamos a hacer un corte clásico desde la 1 con un tipo de peinado hacia un lado, aplicándole unas ceritas old school, una marca colombiana, ayuda mucho al peinado y es anticaída. Bueno, y acá también estás con tu compañero. Bueno, cuéntanos tú también qué nos traes el día de hoy. Bueno, Aldebarán Club es una empresa pereirana 100% de la región. Nos encargamos de brindar una experiencia superior a todos nuestros clientes, barberos 100% calificados, y nuestra intención es tener pues muy contentos a los caballeros. Bueno, Estefanía, yo quiero que le pregunte antes de, obviamente, yo sé que vamos a ver todo lo que usted está diciendo ahorita, que van a tener un corte, lo que se está usando, pero antes, y para que las personas que están viéndonos en este momento se motiven más, los caballeros especialmente, Estefanía, ¿qué será lo que más se está usando? Muchachos, ¿qué se está usando hoy en día? ¿Cuál es el corte que más se está usando? Hoy en día se están usando mucho los cortes clásicos, con un tipo de peinado largo hacia arriba, con el cabello cortado en tipo rampa, para que dé un muy buen moldeo al cabello y aplicándole... ¿Algo parecido al suyo? Sí, algo parecido. Más bien diga, como el mío. Para que nos sentamos más en familia, diga, como el corte que tengo en este momento. Bueno, Estefanía, es súper lo que vamos a ver ahora y trajeron un modelo también. Estas son las modas que tenemos para los hombres el día de hoy. Lo que pasa, Estefanía, es que usted estaba muy contenta porque siempre era usted la que le traían todo, que para el cabello, que cómo cuidarse, que cuál era el corte. No, mire que ya para los hombres hoy, y hoy nos van a complacer a nosotros porque hoy el set, mire, Estefanía, cómo está hoy. Oiga, bendita usted entre las mujeres en el día de hoy, ¿no? Sí. Veo, entre los hombres, entre las mujeres, entre los hombres, ¿no? Sí, claro, y estoy súper bien acompañada acá en todo el set con muy buenos invitados. Oiga, Estefanía, a propósito, hablando de eso, le queda muy bonito el rojo. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, así estamos nosotros acá también felices y orgullosos de estar con Ángel. Bueno, pero en esa parte, antes de seguir con Ángel, que ya quiero, porque Ángel está que nos interpreta una canción, pero esperemos a Ángel todavía, está que se tomó, ¿no? Porque ya sé con qué tema viene. En esta parte, Felipe, ¿cómo ven la música popular ustedes allí? Porque ustedes, obviamente, el León Industria, están enfocados en otra parte, pero ¿qué tanto amo la música popular? Sinceramente, Juan, en esa parte no tenemos como un género definido, ¿no? Cuando nos metemos en todo este cuento de la música, amamos todo, amamos realmente todos los géneros. Y en este caso, pues, el popular creo que está pegando bastante fuerte. El mes pasado, en los días pasados, ustedes tuvieron un evento que lo hicieron, era un evento de los graduados. ¿Cómo les fue en ese evento? Juan, en ese evento fue el día de ayer. De verdad que impresionados, bastante impresionados. Contamos con muy buena asistencia, un público fantástico, en especial para jóvenes, y la pasamos súper. Algunos detallecitos que nos faltaron, pero... para hacer primera vez un evento así en la Virginia, donde se unieron dos casas, tanto Guay como Lion Industria, fantástico, sin palabras, de verdad. Bueno, sin palabras, estamos también nosotros acá. Jaime, obviamente ya quiero que le diga a todas las personas, se nos acorta la entrevista, quiero que los invite para que vayan a Capil Bronze, no solamente hacerse en esos tratamientos con usted, que es una persona idónea en el tema, sino también, Jaime, para que se capaciten, para que se instruyan y para que aprendan, obviamente, este tema tan bonito como es todos los cuidados, y obviamente con lo que usted decía, hay que cuidarse. Sí, Juan, quedan todos cordialmente invitados en la carrera séptima, número 2236, Centro Comercial Fénix, segundo piso, oficina 200
4 y 206. Juan, pues muy agradecido por la invitación. Y invitarlos a todos ustedes, a los compañeros del CEP también, pueden pasar por allá, cualquier tratamiento facial que quieran, es con muchísimo gusto. También. Excelente, excelente. ¿Qué voy a decir, Felipe? Sí, también quiero arrebatar también acá un compañero. Agradecido bastante con Juan, agradecido bastante por darme en especial la oportunidad de estar acá en este grandioso canal. Y a ver, me adelanto un poquito, Juan. Las redes sociales en Instagram nos pueden encontrar. No sabe adelantarse, Felipe, yo le iba a decir, denos las redes, teléfono. Puede dar todo, Felipe, aquí en el programa a la mañana se permite todo. ¿Cuál es el teléfono? Primero empecemos a ver, ¿cuál es el teléfono de Felipe? ¿Se puede dar o no? ¿O la novia se enoja si da el teléfono? De pronto, pero tranquilo, estamos... Ah, usted da la sin idea problema, luego. Sí, ¿cuál es problema. Bueno, usted no da el teléfono, de las redes sociales, para sí, que va. No se vaya a llegar ahorita a la Virginia y a encontrar problema ya. Uy, no me haga... Vale, en las redes sociales, en Instagram como Lion Industria y como Pipe-Cañola. Y por Facebook, las mismas. Felipe, un mensaje para todas las personas que lo están viendo en este momento, no solamente en la región, sino a nivel internacional, que realmente sigan apoyando el arte, que sigan apoyando la cultura y la música ante todo, Felipe. Sí, soy fanático de verdad de los sueños, de apoyarlos en especial y nada, que hay que persistir y hasta no podemos descansar hasta no lograrlo. Listo. Así es. No paren. La persistencia y la perseverancia ante todo el amor. Pero yo quiero que Jaime también le diga a todas las personas que vayan a Capil Bronze. Bueno, por allá los esperamos cuando quieran a realizarse procedimientos o a aplicar para los cursos que estamos dictando, que son muy buenos y tendrían sus propios ingresos, su propia empresa sería ustedes mismos. Bueno, muchachos, bendiciones por haber estado acá en el programa La Mañana. Gracias por compartir con nosotros esos temas tan importantes como son enfocarnos en lo que es la salud, la belleza y también con Felipe hablar de qué es tan importante cuando nosotros apoyamos a todos estos jóvenes que tienen tanto talento y hablando obviamente del Puerto Dulce, que es un Puerto Dulce que yo pues quiero muchísimo, la verdad la Virginia lo apoyo mucho y he podido compartir con Felipe en varios momentos y sé lo duro que le toca trabajar, lo duro que le toca luchar para llevar esto adelante, pero ahí va Felipe, ahí va, eso es lo más bonito, esa perseverancia suya que lo hace crecer cada vez más, de verdad. Bastante, Juan, hasta no lograrlo, como le dije, no pararemos. Pero no vamos a parar nosotros tampoco y los voy a invitar a algo porque yo creo que todos están felices y es porque ustedes dijeron ahora, qué rico, bueno, no vamos a tomar ahorita nada de aguardientico ni nada porque está muy temprano, de pronto un cafecito así, con una canción que usted dijo, les quiero interpretar este tema porque yo sé que todos lo conocemos, obviamente, y vamos a recordarle de qué se trata. Cuando te perdí, ¿me pueden ayudar también con el tema? Todos, ¿no? Y todos somos súper buenos para cantar. Sentí un dolor, sin ti a mi lado, no creí que pudiera sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error. Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir. Volviste a mí. Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más. Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris que fácil desaparece. Te equivocas, ahora sobreviviré. Vuelvo a vivir sabiendo amar y ya mi suerte cambió. Puedes contar que para siempre te olvidé. Ya otro amor salvó mi vida de esta pena que lloré y viviré porque otro amor llegó con fuerza para amar y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo, has de saber que no haces falta, sin ti sobreviviré. Muchachos, un aplauso del canal CNC. Un aplauso para Ángel García. Ángel, definitivamente qué bueno haberlo tenido con nosotros en el programa La Mañana, contagiándonos de toda esa buena energía de que iniciamos la 9 de la mañana, mire, hasta esta hora con nosotros. Y qué bueno porque usted hace eso, que nosotros nos contagiemos de la buena energía. Muchas gracias, Juan. Gracias al programa La Mañana. La verdad es un placer haber estado con ustedes, a los televidentes, cantar, que es la música es, mejor dicho, lo que nos alienta en este mundo, lo que nos alegra, el mundo del entretenimiento,
Pues la verdad, yo tengo muchas conversaciones con los amigos del mundo del entretenimiento, pues es amplio, pero la música llega a corazones. Llega a corazones y va a llegar más porque usted le da las redes sociales a todas las personas para que lo sigan, obviamente, a través de redes sociales. Teléfono no sé si va a dar, sí, pero claro. Redes sociales. A usted sí no tiene problemas con... No. Te doy 50, eso es lo que yo hago acá, dar el teléfono como y que todo. Felipe, la novia Felipe es muy celosa, en cambio, usted sí lo puede dar. A ver, ¿cuál es el teléfono? Mi teléfono es 320-733-6965. Vamos a escucharlo nuevamente, perdón, el 320-733-6965. Despacio, ¿por qué lo sigan? Porque usted tan rápido que lo dice, no, nadie lo va a llamar. ¿Otra vez? Yo, es que lo dijo tan rápido que no lo alcancé ni yo. 320-733-6965. El de Ángel. Ángel García. García. Y ahorita sí las redes. Las redes sociales es @angelgarcia consentimiento en todas las plataformas digitales. Ahí los podemos encontrar en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas. Y recordémosle también la nueva canción que ustedes ya obviamente van a empezar a circular. El amor no nació para mí. El amor no nació para mí. En YouTube están en todas las plataformas, pueden buscarla. La pueden bajar en todas las plataformas, ahí aparecemos. Aparezco. ¿También doy un número de cuenta o no? Eso lo podemos hacer después. El amor no nació para mí, no sé si para Estefanía si nació Estefanía. Sí, claro, para mí sí nació el amor, ¿por qué no, Juan? Estefanía, ahora sí vamos a estar con usted porque, bueno, decirle obviamente a Ángel bendiciones en todos sus proyectos. Ángel, que todo lo que vaya ahora adelante realmente le vaya muy bien en todos sus proyectos, todas las presentaciones que tiene. Gracias por haber engalanado esta mañana con ese talento y con esa voz. Gracias a usted, Juan, por la invitación. De verdad es un placer. Mil gracias, muchachos. Éxitos en sus proyectos. Y a usted, Juan, pues que siga creciendo cada día más este programa porque es excelente. A todos muchas gracias. Es que este es el mejor programa del Eje Cafetero, el programa número uno del Eje Cafetero. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes lo hacen grande. Así que le doy paso a Estefanía, obviamente, a ver cómo va allí. Estefanía, ahora sí, llega su turno para que nos muestre a ver qué va a hacer hoy esa barbería y qué nos va a enseñar a todos nosotros. Ahorita vamos a pasar a continuación para mostrarles un corte en vivo que vamos a hacer acá para que todas las personas vean. Obviamente para que los que tengan algún conocimiento de pronto se animen en casa, pero lo que yo sí les recomiendo es que vayan a esta barbería y que se hagan los mejores cortes porque ellos son pioneros en toda la ciudad en este tema. Nosotros tenemos cortes, también tenemos servicio de barba, corte barba, mascarilla. Tenemos una mascarilla muy buena que es con láser para manchas, acné, cicatrices. Tenemos cejas, depilación de cejas, venta de productos, ceras de marcas nacionales, productos para la caída del cabello, para incentivar el cabello, el crecimiento de cabello y pues muchas cosas más. Bueno, y ahora sí les doy paso para que empiecen entonces con el corte que le vamos a mostrar acá a todas las personas, que eso es lo que están esperando allá los televidentes en casa. Estefanía, pues obviamente mientras usted allí va acomodando todo lo de la barbería, yo también quiero comentarles y voy a darle el saludo mientras tanto a nuestra reina, nuestra señorita Colombia Supra Internacional. Alejandra Morales se encuentra con nosotros mientras Estefanía prepara allí todo lo de la barbería. Alejandra, muy buenos días y bienvenida al programa La Mañana. Muy buenos días, Juan, muy buenos días para todos ustedes y espero que se encuentren muy bien. Bueno, nosotros nos encontramos muy bien y obviamente yo feliz tenerla acá porque usted hace parte de la Corporación Belleza de Risaralda. Está muy bella, muy linda. Gracias. Además. Bueno, no solamente porque yo la descubrí, no digo eso solamente, también porque es una mujer linda en todos los sentidos. Además que ella es la hija de la señora Mundo Pereira. Oiga, sí. ¿Qué se siente usted ser la hija de una reina también? A ver, empecemos por ahí. No, la verdad me siento muy orgullosa de mi mamá, aparte pues de representar a Pereira en este certamen. Y me siento muy contenta porque la verdad no pensé que pues esto fuera a suceder en algún momento. ¿Qué dice la familia teniendo dos reinas en casa? La mamá reina, la hija reina. Oiga, ¿qué dice la familia? No, pues se sienten muy orgullosos, aparte pues nos apoyan mucho, nos dan mucho aliento y si no entendemos algo nos explican, pues... A ver, ¿quién es más exigente, la mamá o usted, digamos, en la parte del reinado? ¿Usted le critica más a la mamá más a usted? ¿Cómo es eso? Yo le critico más. Okay. Yo le digo, mami, así no es. Ah, o sea, que la mamá, usted es la que le enseña más a la mamá. Sí. ¿Sí?
Sí, ya le digo, mami, así no es, cambie esto, haga esto. Su mamá es bellísima, o sea, sí, ya la tenemos acá en el set de la mañana, la señora Mundo Pereira es hermosísima, que obviamente le mando un saludo muy especial, que también se encuentra acá en el set de la mañana. Bueno, oiga, una mujer que se roba las miradas de todo mundo. Le cuento, pues, Alejandra, que si usted se la roba, ella también se la roba, porque es una mujer bellísima. Pero no vamos a hablar de nuestra señora Mundo Pereira, sino de nuestra señorita Colombia Supra Internacional. ¿Dónde es el concurso? ¿Cuándo se realiza? Contémosle un poco a todas las personas que nos ven en este momento y obviamente de otros países también, que muy pronto nos estará ya representando a este hermoso país. Bueno, el concurso se realiza en Perú del 20 al 25 de marzo. Va a ser en la ciudad de Coscu. Bueno, pero cuéntenos acerca de este concurso. O sea, ¿qué tienen que llevar ustedes? ¿Alguna prueba de talento? ¿Cuáles son las exigencias de este certamen? No, pues más que todo como la belleza de nuestro país, algo muy natural, como las reinas que sean como naturales y también obviamente la inteligencia, resaltar la inteligencia. ¿Usted es natural? Dígame la verdad. Sí. ¿Qué tan natural puede ser una reina? A ver, cuéntenos algo en esa parte cuando la reina dice soy natural. ¿En qué se basa una reina cuando dice soy natural? No la estoy corchando, lo que pasa es que quiero que hablemos de todo acá. Yo sí creo. No, para nada, conmigo relajado. ¿Qué es natural para usted ser una reina? A ver. Bueno, para mí natural es como una persona muy pues humilde. O sea, si hablamos de natural, que sea una persona muy humilde, muy sencilla, que donde llega resalte por lo que es y no por su apariencia. Qué bonito lo que acaba de decir Alejandra, no resalte solamente no por una apariencia, sino por lo que es, por su esencia. Y obviamente sí. Si hablamos de la esencia, me imagino que esa mamá obviamente ha inculcado en usted muchos valores. ¿Cuál es el valor que ha inculcado esa mamá en usted? Bueno, el que más me ha inculcado es la honestidad, pues ser honesta tanto conmigo como las demás personas. Y también el, pues siento yo que el amor, pues brindar el amor y el cariño a las demás personas para mí es algo también muy importante. Bueno, nosotros ya continuamos acá con nuestra reina, pero démosle paso a Estefanía, que ya se encuentra allí lista con la barbería. A ver qué tenemos entonces, Estefanía. Bueno, acá estamos ya con todo listo para iniciar este corte que les van a enseñar allá en sus casas, para los que se animen a hacerlo, pero que tengan un poquito de experiencia, porque esto no es para todos. Como les digo, allá en esta barbería van a encontrar las personas profesionales que se van a encargar de dejarlos espectaculares. Pues iniciemos de una vez, Estefanía, porque yo creo que todas las personas quieren ver qué es lo que van a hacer hoy. Bueno, y acá ya van a seguir entonces ellos con el corte. Listo, Estefanía, primero que todo aplicamos este producto Andy Skull Care aquí en las cuchillas de la máquina para esterilizar y prevenir de pronto algún tipo de hongo. Esteriliza, lubrica, enfría, previene de óxido. Siempre tenemos muy en cuenta lo de la esterilización en nuestra barbería. Bueno, ya saben, Juan, también que son partes que son muy aseadas. Es muy importante para todas las personas para que lo tengan en cuenta. El tema de la salud y el higiene cuando vayan a asistir a cualquier lugar es supremamente importante. Vamos hablando ahí porque yo no quiero que... A ver, yo quiero que vayan contando un poco acerca de la barbería. Listo. ¿Dónde está ubicada también? Hablemos de ellos porque yo quiero que los conozcan harto. Obviamente que es una barbería de la región. Entonces vamos comentándole dónde queda ahí el lugar. Perfecto, todo. Juan. Muchas gracias. Como les decíamos, una barbería 100% colombiana. Todo nuestro personal es de la región. Estamos ubicados en la calle 12, número 1352. Esto es en el sector de la Circunvalar, por el lado de la Academia Milusca, volteando a mano derecha, justo al lado de Rentar Inmobiliaria. Ahí estamos ubicados. Trabajamos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Los turnos se asignan por Facebook, Instagram, por WhatsApp, por teléfono, celular fijo, pues tenemos muchas formas de asignar los turnos. Bueno, Estefanía, en esa parte que nos acaba de decir él también, me imagino que tienen muchos otros tratamientos también, porque bueno, no solamente estamos hablando de barberías, sino que hay barberías que ya tienen, dicen, hacemos faciales, hacemos de todas. Claro que sí, Juan, hacemos diseños tribales en la cabeza para las personas que les gusta. Tenemos, como le explicaba ahorita, allá tenemos corte de depilación de cejas, tenemos mascarilla facial, hidratante, exfoliante, eliminadora de puntos negros y pronto tendremos también servicio de manicure y pedicure para hombres. Perfecto, sí, en poco tiempo, en el día 30 de noviembre estaremos en nuestro primer aniversario y tendremos pues una fiesta como tal. Vamos a invitar a nuestros influencers, vamos a invitar a todos nuestros clientes, están ustedes cordialmente invitados. Ya le iba a decir, nosotros somos los primeros. Claro que sí. No necesitamos, ya está. Claro que sí. Es importante notar que en la barbería, como decía Steven, es fundamental el tema del aseo,
O sea, es fundamental, es primordial. Creo que eso es lo primordial. Tenemos varios filtros de esterilización, jarras, hornos, también líquido. Entonces tenemos tres filtros para que todo sea 100% esterilizado. Sí. También es fundamental el tema del servicio al cliente. O sea, estamos... Yo pienso que eso es lo principal. Totalmente. El servicio al cliente y la amabilidad. Steven, a ver qué está haciendo ahí para que las cámaras lo estén allí enfocando. Aquí le estoy ¿qué haciendo es lo que está haciendo? Un corte desde la 1.5 y en las patillas y en la parte de atrás del cuello le estoy haciendo un desvanecidito en las patillas para evitar mucho estos pelitos de aquí abajito, los rosquitos no se vean tan raro, entonces los disminuye y se hace ver el corte mucho mejor. Estefanía, en esa parte, yo no sé si usted se ha preguntado algo, si aún se usan mucho los tribales. Yo, la verdad, pensé que eso ya no se está usando. ¿Se usan los tribales? ¿Usted qué dice, Estefanía? ¿Ha visto mucho? Pues yo sí he visto uno que otra persona en la calle, pero en realidad pensé, como tú, que también habían pasado algo de moda, que sean ellos también los que nos cuenten si aún buscan ese tipo de cortes que tal vez para nosotros no sean tan convencionales, pero a muchas personas les puede gustar. De hecho, los niños son los que más les gusta, claro. Ahora. Los niños les encanta tener pues un dibujito o tener una linecita o atrás, incluso se hacen el logo de la barbería en la parte de atrás. O sea, a los niños es los que más les gusta ese tipo. Bueno, o sea que también ustedes no solo atienden a los adultos, sino que también se especializan en atender a los niños. ¿Cómo es eso? Claro que sí, atendemos a todos los niños. De hecho, en octubre tuvimos una campaña muy especial con los niños. Tenemos muchos clientes niños porque las mamás, ustedes saben que uno lo que más cuida es a los hijos, ¿no? Entonces las mamás son pendientes de que no les van a pegar un hongo, que no les vayan a pegar alguna cosa, que los cuiden, entonces en la barbería los cuidamos como unos bebés, les damos dulcecito, agüita, todo, entonces se sienten muy bien, las mamás los llevan allá. Tenemos clientes que dicen, no, si no es allá, no me motilo, entonces... Pero muy bueno no ir allá porque le dan dulcecito, le dan de todo a uno. Pero a los niños, a los niños. A todos también, ¿eh? ¿Cómo es? Para un regalo especial para los adultos, ¿cuál es ese regalo especial que le dan a los adultos para que todos se animen ahí? Primero que todo, de bienvenida, siempre tiene derecho a una bebida de cortesía, ya sea un trago de whisky, un trago de vino tinto, bueno, blanco, Juan. Una cerveza Budweiser. Ustedes o sea, emborrachan al cliente. sí, mejor que dicho. No se cuenta cómo quedó. Mejor dicho, le dice a la mujer que se va a motilar y llega borracho. No le van a creer en la casa. No le van a creer que se estaba motilando. O quién lo motiló, empieza a hacerle reclamo. A usted, ¿quién le cortó el cabello? Bueno, sabe que lo recibe muy bien. No, yo pienso que la atención es muy buena. Y lo decía ahora al inicio del programa también, cuando nosotros visitamos Capit Bronze también, la amabilidad de Jaime y todo. Yo pienso que todo entra es por la amabilidad, muchachos. Claro. Bueno, pero yo pienso que siguiendo, y ya vamos para allá y continuamos con la barbería, esa amabilidad de nuestra reina, también es una mujer muy amable. Bueno, ¿qué piensa usted de esa parte, reina, de la amabilidad? Que la amabilidad es muy importante, ¿qué dice? Pues la verdad sí es demasiado importante. Primero, así es como uno se puede ganar a las personas, uno siendo amable, recibiendo, pues yendo a cualquier espacio y siendo amable. ¿Qué hace nuestra Miss Colombia Supra Internacional? O sea, ¿ella qué se dedica? La gente quiere saber, quiere conocer un poco más. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, en el momento me encuentro estudiante inglés, apenas voy en el nivel 1. Y aparte pues me dedico pues a estar con mi mamá, mi papá, pues pasear con ellos o también estar en la casa, me gusta mucho estar en la casa. ¿Cuántos años tiene nuestra reina? Tengo 19 años. Bueno, tiene 19 añitos, bueno ya ahora se está preparando. ¿Cómo se está preparando nuestra reina? ¿Cómo se prepara nuestra señorita Colombia para ir al Perú a representarnos? Bueno, me estoy preparando, la verdad, con los mejores, tanto en oratoria como pasarela. También yendo, dejando una gotica de mí allá en Perú, porque eso también es importante. No se me va a quedar en Perú, tiene que regresar. No, yo con ganas. Allá, pero no se me queda. ¿Qué es lo más lindo que va a llevar Alejandra allá del Perú? Digamos, Alejandra dice, yo llego fuerte porque realmente yo tengo esta fortaleza de traerme esa corona internacional. ¿Cuál cree que es la fortaleza que tiene Alejandra? Bueno, mi mayor fortaleza es con el carisma y también la actitud. Podría decir que es fácil entrar a las personas como por mi carisma. Bueno, en ese certamen deben llevar algo, una prueba artística o un traje de fantasía. ¿Qué tiene que mostrar? No. ¿Usted?
Sí, yo la reina. Ser la reina, la sí. más linda obviamente de Colombia y que va a estar allá. Alejandra, ¿qué mensaje le queda a todas las niñas que quieran incursionar en el mundo de los reinados? Que a veces dicen, no es que no creo en los reinados, o los padres dicen, no las apoyo. ¿Qué le diría usted a esas niñas que realmente digan, sí, entren a participar en un certamen, y a esos papás también que a veces no las apoyan? No, yo les digo que luchen por los sueños, que no se queden solamente por lo que piensan los papás o las demás personas. Cada quien es muy diferente y pueden lograr lo que se proponen. También es muy importante pues que dejen esos miedos, que se acepten tal y como son, que en cualquier momento llega la oportunidad de brillar. Bueno, usted está brillando obviamente hoy acá, porque obviamente con esa belleza, ¿cómo no va a brillar? Aleja, en esa parte, ¿una banda pesa? O sea, ¿definitivamente le cambia la vida a una niña? Sí, la verdad es que ¿qué sí. ¿Qué le cambió la vida a usted? En todo el sentido de la palabra. Sí, quiero escuchar. Dígame, ¿qué ha cambiado? A ver. Bueno, tanto, o sea, tener una banda es un orgullo primero que todo, y también es una responsabilidad muy grande, porque todo el mundo está mirando, bueno, esta reina qué hace, habla bien, hace esto, no hace esto. Son los ojos de todas ¿cómo las personas? Se vive? ¿Tiene exactamente. Novio? No. ¿Por qué? Pues la verdad, pues prefiero como concentrarme yo en ese momento de mi vida, que es algo maravilloso obtener esta banda, y no quiero como en ese momento tener una persona. Que no la molesten, mejor dicho, que no, toda tranquila. Soy mi accidente, que no, entonces no. Que la molestando, que porque no me contestó, porque esto, porque usted está muy ocupado, obviamente, en el reinado. No, eso es bonito, realmente, que una reina diga, bueno, no es que no puedan tener novio, obviamente que no. Ah, no, tampoco, pero en su momento llegará. En esos días pasaba, le preguntaba a los niños que a qué edad se debe tener novio, decían que a los 21, que a los 28, ¿usted qué cree? No, o sea, digo que todo llega en el momento que es, sin buscar nada, llega todo mucho mejor. Así es, y sin buscar nada, obviamente usted va a llegar a un título muy alto, porque es una así mujer que lleva el nombre en alto en nuestra región, a Colombia, obviamente con orgullo. Y yo quiero que le, vamos a darle paso a Estefanía, ¿cómo es allá con la barbería y con este corte que está haciendo Steven en este momento? No, acá ya vamos bastante adelantado el corte, ellos han adelantado algunos pasos, y yo quiero que le sigas contando a los televidentes qué fue lo que le hiciste, cómo vas, qué te hace falta. Bueno, primero que todo, me falta marcarle para darle un poco más de definición al corte. Siempre utilizamos lo que vendría siendo la barbera para tener mucho cuidado con la cuchilla, para de pronto no irlo a cortar. También faltaría lo que vendría siendo el peinado, aplicándole una de nuestras ceritas para darle un tono brillante y un muy buen moldeo al cabello. Bueno, como ven, acá él es todo un profesional con el tema, y pues ya nos contó como qué es lo que le está haciendo, qué pasos adelantó, qué le hace falta. Bueno, Juan, como ves, acá estamos es con profesionales. Obviamente estamos con profesionales, Estefanía, no hay duda de eso. Aldebarán Club Barber Show. Bueno, ¿cuánto hace que está la barbería ya? Bueno, como les comentaba, el próximo 30 de noviembre cumplimos un año. Un año. Sí. Nuevamente, bienvenidos todos a la fiesta de aniversario. Bueno, ya tenemos fiesta, obviamente, para participar allí en esta barbería, pero yo creo que Steven nos habló un poco. Steven, en esta parte de los peinados, usted siempre habla de cosas que hay que aplicar, pero mucha gente le teme también a usar productos, que porque la caída del cabello, porque de pronto si se aplican las aceras tumban el cabello. ¿Qué le podría decir usted con su experiencia de barbero, obviamente, a las personas que digan, sí, apliques en esta cera, apliques en este producto, que no hay ningún problema? En nuestra barbería tenemos unos productos muy muy prevenidos en eso. Por ejemplo, manejamos también un champú que es para la caída del cabello, que tiene unos componentes muy buenos, que vendría siendo biotina, colágeno, aloe vera, ginseng y un poco de minoxidil no tan concentrado, para darle un poco más de crecimiento al cabello y que evite mucho la caída. También es de cuidarse los hombres, porque es que las mujeres nos cuidamos mucho, pero los hombres, bueno, dicen, no utilicemos ciertos productos, eso es para mujer, estos productos no, pero como saben, también los hombres deben cuidarse, y deben cuidarse el cabello, que es también una parte que le da fundamental al rostro y al físico, también le da una apariencia muy bonita, y ustedes allá ofrecen diferentes productos para el cuidado también del cabello de los hombres. Sí, claro que sí. Tenemos, como dice Steven, tenemos ceras de dos gamas, gama altica, gama media. Todas las ceras son producto nacional y todas son anticaída. Bueno, Estefanía, definitivamente todo lo que estamos viendo con Aldebarán y con nuestra reina y con nuestro mister, que ya viene también a estar con nosotros acá en el set de la mañana, pero eso lo vamos a ver ahora. Nos vamos a ir a una pequeña pausa de comerciales, muy pequeña, pero ya regresamos con el programa número uno del Eje Cafetero, este, La Mañana. Thank you.
Todo lo que pensamos nos genera emociones, pero ¿sabías que lo que comes afecta positivo o negativamente tu estado de ánimo? El consumo frecuente de cosas como hamburguesas, perros, papas, gaseosas y frituras pueden tener bajas en tu estado de ánimo, así como pereza y sueño pesado. Por lo contrario, el consumo frecuente de agua, legumbres, frutas, verduras, complementado con actividad física, siempre te hará ver radiante. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo te quieres sentir? Elige tener una vida emocional sana. Aquí te dejamos unos tips para que empieces. Consume 5 porciones de frutas y verduras cada día. Consume regularmente agua, carne, lácteos, tubérculos, cereales y raíces. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Hola, hola amigos de Eje Cafetero Gourmet, yo me siento súper feliz en el lugar que estoy porque me trajeron un pedacito de México aquí a Pereira. Precisamente estoy en el restaurante Moles, un lugar que se especializa en la cocina más deliciosa mexicana. Estoy con Andrés, que es el creador de esas delicias, que nos va a contar qué nos vamos a comer por aquí. Bueno, lo que tienes en este momento es una sopa tarasca, que es una cremita de frijol negro mexicano bien acompañado de tortillas de maíz, queso panela, es muy deliciosa. Después vamos a encontrar el plato fuerte, que es un lomo al tequila, que viene acompañado de una mantequilla de tarzopata y reducción de jamaica, delicioso. Y por último vamos a cerrar con un postre de chile negro y un crocante de queso espectacular. Mientras estabas hablando, yo seguí comiendo porque esto está demasiado rico, como dicen vulgarmente, de muerte lenta, así que no dejen de venir a Mole Restaurante, que está delicioso. Muchas gracias, señor gobernador Cirilo Salazar, por esta gran oportunidad, por esa alianza entre la empresa privada y las entidades públicas, puesto que gracias a esta bolsa de empleo nos hemos visto beneficiados muchas personas para poder tener una mejor calidad de vida y así poder llevar el sustento a nuestras familias. Los ciudadanos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la generación de 30.000 nuevos puestos de trabajo, con la estrategia de atracción de inversiones, la bolsa de empleo del gobierno departamental y el fomento del emprendimiento. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Una tos persistente y seca por más de 15 días es una señal de alarma. La tuberculosis es una enfermedad mortal y altamente contagiosa. Si presentas tos continua, fiebre y decaimiento, no lo dudes, consulta al médico. Está en riesgo tu vida. Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la ESI Hospital Santa Mónica a través del Plan de Intervenciones Colectivas PIC. Porque es un proyecto regional para generar esa motivación científica que necesitan los jóvenes. El liderazgo del gobernador Sigifredo Salazar fue muy importante. Los expertos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con los 32 mil millones de pesos asegurados para el saneamiento predial y demolición de mercados S.A. Además de los estudios, diseños y construcción de la primera fase del Centro de Ciencia en Biodiversidad en Dos Quebradas. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Aguas y aguas. El agua es vida, salud y alegría. Es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida, no la malgastes. Verifica que los lavamanos, inodoros, tuberías no tengan fugas o filtraciones. Realiza periódicamente el mantenimiento preventivo. Aguas y aguas, nuestra empresa. Todo lo que pensamos nos genera emociones, pero ¿sabías que lo que comes afecta positivo o negativamente tu estado de ánimo? El consumo frecuente de cosas como hamburguesas, perros, papas, gaseosas y frituras pueden tener bajas en tu estado de ánimo, así como pereza y sueño pesado. Por lo contrario, el consumo frecuente de agua, legumbres, frutas, verduras, complementado con actividad física, siempre te hará ver radiante. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo te quieres sentir? Elige tener una vida emocional sana. Aquí te dejamos unos tips para que empieces. Consume 5 porciones de frutas y verduras cada día. Consume regularmente agua, carne, lácteos, tubérculos, cereales y raíces. La
la Fundación Vida con Propósito nos recibió para realizar estimulación motora, actividad física y tamizaje a nuestros adultos mayores. Capacitamos a los habitantes del barrio Altos del Otún para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Con el fin de evitar intoxicaciones, llegamos hasta el corregimiento La Bella para sensibilizar sobre el buen uso de agroquímicos en el sector. Estudiantes, padres de familia y maestros de la Inmaculada se unen en el Comité de Convivencia Escolar para la protección de la salud mental. De Eje Cafetero Gourmet, yo me siento súper feliz en el lugar que estoy porque me trajeron un pedacito de México aquí a Pereira. Precisamente estoy en el restaurante Moles, un lugar que se especializa en la cocina más deliciosa mexicana. Estoy con Andrés, que es el creador de esas delicias, que nos va a contar qué nos vamos a comer por aquí. Bueno, lo que tienes en este momento es una sopa tarasca, que es una cremita de frijol negro mexicano bien acompañado de tortillas de maíz, queso panela, es muy deliciosa. Después vamos a encontrar el plato fuerte, que es un lomo al tequila, que viene acompañado de una mantequilla de tarzopata y reducción de jamaica, delicioso. Y por último vamos a cerrar con un postre de chile negro y un crocante de queso espectacular. Mientras estabas hablando, yo seguí comiendo porque eso está demasiado rico, como dicen vulgarmente, de muerte lenta, así que no dejen de venir a Moles Restaurante, que está delicioso. Definitivamente la mejor manera de iniciar una mañana así con nosotros, con esa alegría y con esa buena vibra. Agradecerle a todas las personas que se han conectado de otros países, gracias a España, Estados Unidos, y obviamente todas las personas que dan esos mensajes tan positivos. Y en este día, pues obviamente, pues menos falta de que la gente se esté comunicando, porque ¿qué pasa? Les voy a decir algo. Están emocionados porque hemos visto los artistas, hemos visto a esta hermosa reina. Esos looks que se están usando para los caballeros, pues obviamente yo creo que todo el mundo está feliz. Agradecerle obviamente al Centro Comercial Bolívar Plaza por nuestra campaña Amor Propio. Gracias, señor Jorge Tamayo, por siempre vincularse a nosotros con esta campaña de dejar el celular 2 horas a un lado y dedicarle a los seres queridos. Y hablando de esta campaña, bueno, Aleja, usted sí deja el celular a un ladito, siquiera 2 horas al día, y se lo dedica a su mamá, a su familia, la verdad. La verdad, la reina dice la verdad. Dicen que la reina dice la verdad, ¿es verdad eso? La verdad, la verdad. Soy muy adicta al celular. Bueno, pues entonces se va a unir a la campaña de Amor Propio con nosotros para que deje el celular por lo menos 2 horas al día y se lo dedique a sus seres queridos. De verdad, Aleja, porque es que eso es importante. Aleja, venga, a propósito, un mensaje para todos los jóvenes que la ven para las redes sociales. Es que la gente llega y coge las redes sociales y no, mejor dicho, es algo que está perjudicando muchísimo. Sirve mucho, pero también está alejando a muchas personas. Ah, bueno, no, las redes sociales hay que darlas manejar, porque si no, o sea, es como un medio, es muy útil, porque por ahí puedes crear tu empresa, salir adelante, sabiéndote como, ¿cómo se puede decir? Bueno, sabiendo usar bien las redes sociales. Sabiendo manejar bien, sí, sabiendo hacer un buen uso de ellas. Aleja, pregunta reina, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se ve en 5 años? ¿Cómo decía? Bueno, yo me veo como una mujer exitosa, superándome cada día, teniendo, Dios quiera, la empresa que yo sueño tener. ¿Qué empresa quiere? Pues en ese momento tengo como de ropa o ya sea de zapatos. Pues me gusta mucho. ¿Haga las dos? ¿Le queda perfecta? No, pero pues es que no quiero combinar todavía una. O sea, tengo combine algo. La Alicia, la mamá, que se una con usted, la más reina, entonces que se combine. La una hace la ropa y la otra. No, es que tengo pues algo todavía planeado que pues por el momento no quiero decir todavía nada, pero sí, también tenemos empresas. Y también me veo pues ya siendo profesional en la carrera. Ahora le hicieron bulla porque no quiso decir nada. Aleja, ¿cuál es, digamos, esa debilidad que tiene usted como reina? Bueno, mi mayor debilidad es que soy muy sensible. ¿Sensible ante quién?
No, ante pues como la situación o con las personas también soy muy sensible. Por ejemplo, si me dicen un comentario, yo como que, ay. Tiene que empezar a esa parte de fortalecerla, porque comentarios van a ser buenos, malos durante un reinado. Ah, no, eso obviamente. Yo lo tengo muy presente, pero pues como con las personas más cercanas, pues que digamos que mi papá, mis amigos más cercanos que yo quiero mucho, que a veces como que los comentarios que dicen son un poco hirientes. Entonces, en ese caso sí soy un poco sensible. Aleja, ¿se sabe hacer de comer? Sí, la verdad me encanta. ¿Y qué sabe preparar? De hecho sé pues muchas cosas, pero lo que sí se me ha dado como duro son los frijoles. ¿No sabe hacer frijoles? No. ¿Y la mamá sí lo sabe hacer? Sí, ella cocina muy rico. Pues aprendí, fue por pues ella. Apréndale a la mamá, apréndale a la mamá. Aleja, ya vamos y continuamos obviamente con Alejandra, nuestra reina, nuestra señorita Colombia, y continuemos con Estefanía. Estefanía, ¿cómo vamos allí con la barbería? Acabamos súper bien, yo veo ese corte espectacular, ya está mucho más definido, y que sea la persona que está encargada de él quien nos cuente cómo va, qué le ha aplicado, porque yo ya vi que le estaba aplicando algunos productos y yo creo que los televidentes en casa quieren saber cuáles son los productos que les ha estado aplicando. Bueno, aquí para peinar vamos a, primero en nuestra barbería lavamos el cabello, solo que aquí no lo podemos hacer. Y después empezamos para secar el cabello y le aplicamos una cerita semimate brillante conforme al color del cabello para que le dé un muy buen tono. O sea, tienen todo personalizado, incluso sí. Dependiendo del color de la persona, sí. Todo el servicio es personalizado, ¿no? Qué buenas cosas, Juan, porque ya vemos que todo es personalizado. Anteriormente se utilizaba el mismo gel, el mismo producto para todas las personas, pero acá le prestan una atención personalizada a cada uno de los clientes. Sí, eso es lo más importante que hemos visto hoy, hemos resaltado acá en el programa de la mañana, todo lo que hacen ustedes. Bueno, muchachos, pero hablando de toda esta parte, el hombre en la barba, obviamente también tiene muchos cuidados y hay que proteger la barba también. A veces la gente cree, no, es que no se cuida, hay que cuidar la barba. Sí, claro. La barba, a los que les gusta la barba, es un tema de demasiado cuidado y demasiada constancia. Porque a veces empiezan, no, voy a aplicar un producto, lo aplican dos, tres, dicen, no, eso no me sirvió. Pero pues para que salga una barba debe ser más o menos 2 meses aplicando constantemente, yendo a la barbería a que se la arreglen para que le quede pues realmente adecuada, aplicando productos de alta calidad, porque existen productos en el mercado pues de muchas variedades. Entonces, productos de alta calidad y constancia y cuidado con la barba. Bueno, Steven, allí está dejando muy bien a nuestro modelo. Cuéntenos entonces ese corte. ¿Es un corte, vuelvo a nombrar, cuál es el nombre que le dan a este corte? Es un ¿clásico? Corte un poco clásico, con un desvanecidito en las patillas, como les vengo mencionando, para que se vea un poco mejor el sombreado del cabello. Ya como viene siendo desde el 1.5, no podemos hacer un desvanecido muy, muy notorio en este cabello, entonces por eso le desvanecemos bien las patillitas. Bueno, qué corte tan espectacular, Juan. Como lo podemos ver, y ahorita una duda que me quedó acerca del tema de la barba. ¿Ustedes manejan algún producto para ayudarle a estas personas a cuidar su barba? Claro que sí. Tenemos productos para el crecimiento de la barba y para el cuidado de la barba, porque es diferente. Quien ya tiene su barba larga, le gusta pues cuidarla, hay unos productos, hay unos tónicos. Y quien le gusta empezar apenas a que le salga, también hay unos productos para ayudar a crecer. Tenemos aceititos para el cuidado de la barba, para el peinado. Le da olor a la barba, porque pues en el día... o contiene muchos productos que se le pueden quedar de la comida, le puede quedar el olor en la barba. Entonces, con el aceitico le va a mantener siempre con ese olor. Creo que lo más importante de Estefanía es mantener la barba bien limpia. Se imagina que sí, vaya a comer un sancocho y quede oliendo ese sancocho. Sí. ¿Por qué con el sancocho? Porque es que eso pasa mucho. O sea, porque yo he escuchado a mujeres que dicen, no, es que me voy a... Esa barba le huele a chivo. Pero qué bueno. Ahora que se come una bandeja paisa, ¿ah? Y le queda oliendo bandeja paisa a la barba. Impresionante. No, pero bueno, lo que está diciendo la barbería, obviamente para los cuidados, obviamente los que nos gusta la barba, mantenerla bien cuidada, y para eso está la barbería, que deben ustedes obviamente visitarla. Y yo quiero, muchachos, ya en este momento que vayan haciendo la invitación, tanto Steven obviamente también, para que visiten la barbería que hoy nos está acompañando acá en el set de la mañana. Bueno, y también quiero que nos den las redes sociales a todos los televidentes y a las personas que quedaron interesadas de visitar ese excelente lugar. Claro que sí, nuestras redes sociales son en Instagram, @ Aldebarán Club, y en Facebook, Aldebarán Club Barbershop, como les decía. Por las dos pueden separar sus citas, y nuestro WhatsApp para sus turnos también es 318-801-5490, 318-801-5490. Bueno,
recordarle también a todas las personas dónde están ubicados. Claro que sí, estamos ubicados en el sector de la Circunvalar, calle 12, número 1352, por Miluska, a mano derecha, justo al lado de Rentar. Estamos ubicados, tenemos abierto la barbería de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ahí estamos viendo a Estefanía ya en pantalla el corte que acaba de hacer Steven. Steven, bueno, decirle a Steven también muchas gracias por haber estado en el programa La Mañana. Y Steven, que haga usted la invitación también a todas las personas que nos están viendo en este momento y personas que vengan de otros lugares, de otros países, ya saben que vienen a visitar ese lugar maravilloso donde ustedes. Sí, claro, los invito a que vivan una experiencia superior en nuestra barbería. Siempre bienvenidos. Nuestras redes sociales son @aldebaranclub, como les venimos diciendo. También me pueden encontrar como @teven_barber para que vean cortes por si de pronto se quieren hacer uno. Ahí lo pueden encontrar. Listo, Steven. Y vamos a recordarle nuevamente la dirección para que vayan y los visiten. Estamos ubicados en la calle 12, número 1352, local 2. Enseguida de Rentar Inmobiliaria. Por la cuadra de Miluska a la derecha. Bueno, ahí está la dirección y también obviamente le damos las gracias también al compañero que llegó con Steven también a hacer este corte. Las gracias por habernos traído esos cortes tan espectaculares y por mostrarnos este lugar tan excelente, porque muchos caballeros también no tienen conocimiento de dónde pueden ir a cuidarse, cuidar la barba, de pronto no le prestan tanta atención y ya vemos que en ese lugar prestan una excelente atención y cuidado para todos los caballeros. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, al canal, al programa, muchas gracias por la invitación, realmente los esperamos, tenemos clientes muy importantes. Kevin del Desafío es cliente de nosotros, entonces para que porfa nos sigan, nos inviten, nos van a visitar, que los esperamos para que realmente vea una experiencia superior. No hay duda que lo vamos a visitar, definitivamente quedamos encantados. Gracias, muchachos, por haber estado acá. Y ya saben que nos van a esperar por allá porque vamos a ir, obviamente, a visitar este gran lugar, no solamente por todo lo que nos van a dar cuando lleguemos, sino también por la atención que nos brindan. Y bueno, ya obviamente se nos acorta el programa, pero continuamos acá con nuestra reina. Y quiero también que Estefanía se haga por acá al lado mío para que también hablemos un poquito con nuestra reina ya para terminar este programa en el día de hoy. Bueno, señorita Colombia Supreme Internacional, ya sabemos que obviamente se va para el Perú, pero antes de esto, Estefanía, vamos a recordarle a todas las personas que si se ha perdido algo del programa La Mañana, ya sabe que lo puede ver en nuestra reemisión a las 2 de la tarde. Ya sabe que no hay pretexto para que diga, me perdí el programa La Mañana. No, ya lo pueden ver. Estefanía, agradecerle al canal CNC, obviamente, al canal de nuestra gente, y decirle que no se pueden perder nuestra gran parrilla, nuestra programación del canal CNC. Definitivamente tenemos una programación excelente y los quiero invitar a algo, y es que no se pueden perder la parranda, que es todos los días de 4 a 6 de la tarde, y el programa favorito suyo. Estefanía, ¿cuál es el programa favorito suyo para que todos sepan? Las Más Apasionadas de Leito, ese es mi programa favorito de toda la parrilla. Y ese es el programa de Leito porque son los sábados a las 7 de la noche, para que no se lo pierdan, la Santa Misa, la Gratitud, el Maestro Daver Urbay también, que no se lo pueden perder. Pero hay un programa que usted definitivamente no se lo puede dejar de ver, ¿cuál es? Claro que no, es La Mañana, no se pueden perder toda nuestra programación. Y recordarles las redes sociales: en Facebook aparecemos como Canal CNC Pereira, ahí nos pueden buscar, pueden ver nuestros programas y pueden mandarnos, por supuesto, toda esa buena energía que siempre nos mandan. Quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas desde los diferentes países. Además, agradecerle a nuestro corresponsal Alex Varela desde Nueva York, que siempre nos trae lo más importante de toda la información allá de nuestros hermanos hispanos en la colonia hispana de New Jersey, allá siempre Alex Varela. Bueno, agradecerle también obviamente a todas las personas que se han conectado y a esta gran familia, a Leito, a Rafa, a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Pero bueno, antes de despedir el programa, yo quiero que sigamos con nuestra reina, que ya se nos ha cortado obviamente el programa. Reina, ahora sí, vamos a hacerle una pregunta acá. Aquí estoy acompañada de otra reina, que ya ha estado representando nuestra región. ¿Qué tan difícil es ser reina? La verdad es un poco difícil. ¿Por qué? ¿Qué es lo más duro? Pues, lo más duro es como saber tener como empatía con la otra persona, dialogar. Se me ha hecho un poco difícil. Pero si usted es una mujer muy simpática, usted es muy linda, muy amable, yo pienso que usted cae en donde llega, ¿no? Sí, claro. La verdad, pues trato de ser como muy sencilla y muy humilde al momento de estar en cualquier espacio. Porque obviamente una persona no cae en donde, ay, llegó la más, yo soy la reina y aquí mando yo, no. ¿Qué
¿Cuál es ese truquito que la mamá le enseña y le dice, Aleja, venga, le enseño esto para cuando vaya al reinado, no se olvide de mí? Porque usted no solamente le enseña a la mamá, sino que la mamá, siendo reina, también le explica. O sea, ¿qué le enseña a la mamá? Ella me enseña como a, pues a estar sonriendo siempre, porque yo así soy como un poquito mala cara. Ella me dice, Aleja, siempre esté así, camine bien, parece derecha, haga esto, haga lo otro. Pero más que todo, ella siempre me ha enseñado mucho la sencillez y la humildad. Estefanía, usted que ha sido reina y nos ha representado en varios certámenes ya a nivel nacional, ¿qué es lo más difícil de ser reina? De ser reina es saber que no puedes cometer un error, porque como dicen, siempre van a tener los ojos en ti, saber que debes portar la banda con mucho orgullo. Y yo creo que también hay un momento crucial, y que es como para uno no es difícil, sino que es el momento que uno más lo llena de nervios, el momento de la coronación, el momento en el que están diciendo como las finalistas. Ese es un momento de muchos nervios, de mucha tensión, pero que a la final uno debe intentar disfrutarlo y gozarse todo en cada momento. O cuando el momento de la pregunta, porque la gente le teme mucho al momento final de una pregunta, porque dicen, Dios mío, ¿qué voy a hacer cuando me pregunten esto? Pienso que también es muy difícil ese momento. ¿Usted ya le ha tocado ese momento? Pues realmente no me ha tocado ese momento, porque siempre, bueno, yo he quedado entre las 10 finalistas y le han hecho la pregunta a mis compañeras que pasaron a las 5 finalistas, pero a mí realmente... Que usted no pasa a las 5 para que no se la hagan, ¿no? No, yo siempre creo que me hagan la pregunta, porque a mí me encanta hablar en público, o sea, eso es algo como de lo que más me gusta expresarme, darle a conocer a todas las personas mi punto de vista, y siempre he esperado que me hagan la pregunta. Pero bueno, en otro reinado sí me han hecho preguntas que no es la pregunta decisiva, pero pues igual siempre me gusta, me va muy bien, como con el jurado, que es un momento tensionante porque es estar con el jurado únicamente, y pues siempre me ha ido como muy bien en esa parte en realidad. ¿Usted le teme una pregunta final? Porque Perú tiene pregunta al final. Sí, claro. ¿Le teme esa pregunta? Pues la verdad, yo diría en ese momento que no, pero los nervios siempre engañan, entonces uno en ese momento... Vamos a hacer cuenta para finalizar el programa. ¿Qué ¡Dios está mío! La pregunta final? ¿Qué está la pregunta final? Y usted saca este sobre, ¿cierto? Listo, la pregunta dice así. Si fueras elegida esta noche como Miss Internacional, Supreme Internacional, ¿qué le diría a la gente del mundo? Bueno, yo les diría... que dejen un granito de arena en el mundo, que cada persona es muy especial, y que demuestren esos talentos y exploten las habilidades que tienen. Bueno, ya la coronamos. Oh, excelente pregunta, excelente respuesta también. Reina, cuéntale a todos en este momento que la están viendo, obviamente de todos los lugares, obviamente también de Perú, porque en este momento José Núñez también se ha conectado con nosotros, que es la persona que está organizando este evento. ¿Qué quiere usted llegar allí de Perú? ¿Y qué quiere extraer de esa parte de Perú? Porque Perú es hermoso, obviamente. ¿Cuál es el sueño? Porque yo me di cuenta que usted dijo, yo siempre he tenido un sueño, conocer Perú, y lo está logrando. No, la verdad es una bendición de Dios, porque siempre mi sueño ha sido conocer México y Perú, y cuando me dieron la noticia que yo iba para el certamen de Perú, yo dije, Dios, esto no puede ser posible, porque es algo, o sea, aparte de lo que yo estoy como portando banda de Miss Colombia, representando a mi país, conocer un otro país, el que yo siempre he anhelado, tanto la cultura como las personas, para mí ha sido un sueño por cumplir y que se va a cumplir, y yo sé que muy pronto estaré allá y me traeré la corona. Que así sea, y verdad sea un premio también, no solamente para Colombia, sino para la Corporación Belleza de Risaralda. Alejandra, mil gracias por haber estado en el programa La Mañana, mil bendiciones, éxitos, que esa corona sea definitivamente Colombia y que usted se la traiga, ¿sí? Que eso es lo que queremos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, la verdad fue un rato muy agradable, y no, así va a ser, Juan, con la ayuda de Dios y la ayuda de la corporación, para prepararme muy bien, espero traerme la corona. Así va a ser, Alejandra, y definitivamente tenemos una linda representación de Colombia con Alejandra Morales. Un saludo nuevamente, y se lo reitero, a nuestra hermosa señora Mundo Pereira, a Viviana, que obviamente se encuentra con nosotros acá en el set y que estará en junio representándonos. Oye, ella cumple años en abril, le comento, ella cumple años en abril, y ella dijo por ahí que ella cumplía en el de fecha del certamen. Pues le aclaro a la señora Viviana que ella, el reinado es en mayo, a finales de mayo. Nosotros se lo podemos celebrar, no se lo van a celebrar, se lo vamos a celebrar nosotros, y ojalá también sea una corona para todos nosotros, porque es una mujer muy bella también, de verdad. Ustedes orgullosos en casa tener la mamá reina, hija reina, yo creo que toda esa familia está feliz. Demasiado, la verdad, están muy orgullosos, tanto mi papá como mi hermano, porque no esperaban pues algo así, de que se presentaba una oportunidad y que la mamá y la hija... En eso su papá se mete de mister, su hermano también. Bueno. No, ellos...
Bueno, Alejita, a todos decirles mil gracias por haber estado con nosotros, Estefanía. Gracias, estas dos horas maravillosas. Obviamente, Estefanía, siempre se lo he dicho, estar al lado suyo es muy bueno, compartir al lado suyo con esa alegría y con ese carisma. Muchísimas gracias a ti, Juan, y a todas las personas que siempre están en casa, pendientes del programa, pendientes de estos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Darle las gracias también a Dios, Juan, es muy importante por permitirnos siempre llevarles el mejor entretenimiento a casa, y a todos los invitados que estuvieron con nosotros el día de hoy, muchísimas gracias. Agradecerle a nuestra gran familia del canal CNC, a todo nuestro equipo de trabajo. Definitivamente somos una gran familia. El canal CNC siempre será esa gran familia, además la casa de todos ustedes. Bueno, decirles a todos ustedes, gracias por estar acá con nosotros, porque desde las 9 de la mañana conectados, esos buenos mensajes positivos, y decirles que no se pueden perder la próxima emisión. Definitivamente, cada día el programa La Mañana se ha convertido en el programa número uno del Eje Cafetero y de Colombia entero. Decirles hasta el próximo programa, Dios los bendiga, un abrazo fuerte y chao.